Soy ingeniero químico, profesor adjunto de la Facultad de Agronomía y Agroindustria y me desempeño como coordinador de planta piloto de procesamiento de alimentos. A través de estar en la coordinación, digamos, me hablan de la Secretaría de Extensión de la Universidad para consultar sobre qué posibilidades habría de realizar algún servicio de extensión sobre energías alternativas. Y bueno, justamente mi actividad como docente es lo relacionado con energía. Entonces nosotros ya habíamos hecho algunas experiencias en cocinas solares. La cocina solar está hecha con acero inoxidable. O sea que las lonjas de acero inoxidable, mientras no las rayemos con algún elemento abrasivo, duran para siempre. La superficie que ustedes ven aquí, reflectante, tiene la forma, como digo, de una parábola. La parábola hace que los rayos del sol, que vienen en forma paralelos, concentran el calor, concentran toda esa energía en una zona central que es donde se va a poner el elemento a cocción. Sus dimensiones son aproximadamente de 1,60 m de diámetro y una altura 1,40 m, o sea, no son muy grandes y se las puede manejar perfectamente. Nosotros organizamos en una semana en ir un día a una comunidad, otro día entero a otra comunidad. Las comunidades están un poco alejadas de la zona. Nosotros hemos sido recibidos muy bien en la comunidad. Al principio se miraba la cocina como un elemento raro, pero a través de las explicaciones que les dimos, fue una jornada de todo un día en la cual aprovechamos, por suerte teníamos bastante energía solar en ese momento. Entonces, a través de las diferentes etapas de cocción que se hicieron con la cocina, se fue ganando más confianza para que ellos puedan manejarla. La jornada consistió en ir haciendo los alimentos y obviamente tuvimos que degustarlos y ya que estábamos en comunidad, ¿no es cierto?, pasamos una jornada muy amena. Traerles este aporte tecnológico que, como digo, no es alta tecnología, pero sí es un elemento que les permite tener energía suficiente para cocinar sus alimentos al instante. La cocina solar, digamos, tiene la ventaja que inmediatamente apuntada al sol tiene la temperatura para cocción. O sea, justamente inclusive nosotros le enseñamos a prender y apagar la cocina. Por eso es aconsejable siempre dar vuelta a la cocina de espaldas al sol y de este lugar realizar, sazonar la comida, ver cómo va y demás. Una vez que nosotros acondicionamos, volvemos a... Esto es lo que nosotros enseñamos, que decimos que es la posición apagada. Y después, la cocina prendida simplemente es
de nuevo, enfocarlo hacia el sol. La experiencia realmente fue muy enriquecedora, fue muy linda. Tuvimos contacto con la realidad de nuestras, tanto de las comunidades indígenas, de pueblos ancestrales, como las comunidades campesinas que conviven, ¿no es cierto?, en la misma zona.